Los Sayacates son cuatro personajes de carácter indígena. Su origen suponemos que fue antes de la llegada de los españoles. Los Sayacates es una ceremonia prehispánica vinculada con el maíz, y que posteriormente fue integrado a las celebraciones religiosas del Día de los Santos Reyes para catequizar a los indígenas. El nombre antiguo de este pueblo es Ixtlahuacán de los Reyes. Desde 1680 se tiene conocimiento de que ya era la fiesta titular de este pueblo, los Reyes, o sea, el 6 de enero. Sin embargo, es hasta 1890 aproximadamente, finales del siglo XIX, cuando aparecen los Sayacates en esta fiesta patronal de Ixtlahuacán. Los vestigios de esta tradición son las personas que dirigían esa festividad en ese entonces. Porque no hay documentación que nos hable sobre la fiesta de los Sayacates en Ixtlahuacán. Es en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando hay unos datos de que existió un señor llamado Estanislao Bautista. Ya se dice que él organizaba los Sayacates. Los Sayacates son unos personajes indígenas que actúan en la fiesta patronal de Ixtlahuacán, que consta de dos días, que es el 5 y 6 de enero. La palabra Sayacate viene de Hayacatl, es que es una palabra náhuatl que significa máscara o rostro. Entonces ellos vienen siendo los enmascarados. Los Sayacates eran personas indígenas, gentes importantes, que los seguía el pueblo, y se dice que eran paganos. Porque los Sayacates vivían en el monte. Por alguna razón se dieron cuenta del nacimiento del niño Dios. Es cuando bajaron al pueblo. A buscarlo, para conocerlo y para postrarse ante él. Los Sayacates tienen ese papel importante dentro de la fiesta patronal de Ixtlahuacán, en donde jalan al pueblo con su presencia para que el pueblo mismo vaya y conozca al niño Dios en el pesebre. Los cuatro Sayacates están vestidos como cuatro indios viejos. En la cabeza llevan un gorro forrado con istle
y por atrás les cae una trenza fabricada de fibra de acapán, conocida aquí como sicua. El ixtle y el acapán tienen una similitud con las canas de un anciano. Este pelo cano significa la sabiduría, el respeto que la gente les daba. Y del gorro ya pende la máscara hacia la cara. La máscara, que es este elemento más distintivo de ellos, es el elemento que le da nombre, ¿sí? Porque la palabra chayacate quiere decir simplemente enmascarado. La máscara de los chayacates históricamente se conoce como una máscara blanca. No lleva ningún bigote ni ceja. Lo que quiere decir que están representando a un hombre lampiño, como tradicionalmente se representaba al indígena. Pero al mismo tiempo tiene el pelo largo, usa una trenza muy larga, lo cual es correcto. Los indígenas usaban el pelo largo. La combinación de la máscara del hombre lampiño con el pelo de ixtle es una representación del indígena. Trae sus huaraches de correa cruzada con calzón de manta, con cintas amarradas a los tobillos y camisa de manta. Van vestidos con ixtle. Vestirlos de arpilla es una manera de representar cómo se vestía la gente de Ixtlahuacán, los indígenas pobres de Ixtlahuacán, en la época de la conquista. Los chayacates traen un cuero de tejón en la mano que simulan el perro. Es parte del vestuario de los chayacates. El perro es el compañero de los campesinos. Por esa razón fue tomado como guía para los chayacates por su olfato. Con su olfato fuera buscando el lugar donde se encontraba el niño Dios. Ah, que le des una muchacha. Eso es la participación del perro. Antes de que se llegue el 5 de enero, empiezan los preparativos para la festividad. Nos juntamos 4, 5, 6 personas. Nos vamos a diferentes lugares de los cerros. Los cucuistes, que siempre se ocupan para el festejo. Los cucuistes son unas frutas silvestres que se dan en esta región de Ixtlahuacán. Lanza. Los buscamos, los cortamos. Y los traemos aquí, los hacemos llegar para el mero día que es el 6 de enero. Pero que te vea la cara fea. Al mismo tiempo preparamos todo el vestuario de los personajes. No, mira, mira. Está muy grande este, ¿no? No lo vas a revolver. Y de ahí pues es preparar todo lo los costales, cortarlos a su medida. ¿Cuál es eso, no? El
pescuezos igual? Sí, pues sí. Va a ser igual. Sí, si no, ahorita lo mocho yo. Le mocho más. ¿Lo las máscaras hay que preparar, darle su vistle arriba. La trenza también se acomoda bien para que esté larga. Arreglar los cueros de tejón, que son unas parritas, le ponemos trapos en medio y se cosen. Yo fui ahí. ¿Vas a ver? Se están ensayando a los personajes de los Chayacates. Vamos a empezar con el primer punto, que es a las 12 del día. Se encuentran hincados ahí en la puerta de la iglesia y los cuatro Chayacates viendo para adentro se van a persinar. Les estaba comentando pues de que están hincados viendo. Hey, están hincados. Y luego se van a persinar con lo que dice ahí primero. Lish, tish, tika, do, sigual. Se van a persinar para poder empezar el largo viaje. Van en busca del niño Dios, los cuatro Chayacates. Y ahí da principio el recorrido. Parte de los preparativos también de esta festividad es visitar a las personas que proporcionan los bastimentos. Ya me trajimos el largo. ¿Este es para el 6? Sí. ¿Me quiere dar uno más grande? Sí. Para que no se termine. Ah, para no echar servilleta. Sí, en vez se la estamos cobrando. ¿Sí? Mentira, no, sí, ándale pues. Sí, ándale. Listo, a ver qué les he hecho. Pura carne. Pura carne. Ah, pues voy a tener que hiciera un venado, a ver qué. Y así se pasa uno arreglando cosas antes de que se va a llegar el tiempo. Para que el día 5 de enero ya lo tengamos todo en forma. El día 5 inicia la festividad. Llegan los Chayacates a ese lugar que se les denomina Belén.
Nene. Y ya está listo a las 11:30, faltando 15 para las 12 bajar. Es cuando ya salen los cuatro chayacates con su personaje, el del tambor. El señor del tambor no es más que ir marcando el ritmo de todo. A la vez va anunciando dónde van los chayacates. Bajamos por la calle hasta llegar a la esquina de la presidencia. No se quedan acá. De ahí dos se van a la iglesia. Le suena el tambor y los chayacates acuden al llamado del tambor. Es cuando ocurre el encuentro de los chayacates. Y ya uno se revuelca en el jardín. Ya después de la revolcada que se da uno, se van a persignar, como a rezar, para que le vaya bien en la velada. Y de ahí inician el recorrido por las calles del pueblo de Ixtlahuacán, simulando que van de pueblo en pueblo buscando al lugar donde nació Cristo. Y ya de ahí se van a pedir el monte. Se van visitando las tiendas, se van. Llegan los chayacates con sus perros, sale el dueño, los chayacates le dan su cantada. La definición es en qué lugar tocar, dónde está él, ese niñito.
Terminando estas frases, hacen una especie de bailada. Los chacates suben sus perras y las pasean por el suelo. Esa es la bailada de los chacates. Limpia, limpia, limpia el negocio, limpia, limpia, porque si no, A ver cuánto pesa esta. Es un agradecimiento que le dan al casero, pero pidiéndoles la pipola. ¿Qué les dan? Que por ejemplo, en unas otras ocasiones quedan 20 pesos, quedan 10, en ocasiones 50. Que una botella de vino, que un mezcalito. Y así sucesivamente nos vamos caminando por toda la comunidad. Para pedir para la velada. Y ya nos vamos siguiendo el camino, porque el camino es largo. Y hacen lo mismo, es repetido. Empezamos a las 12 del día a hacer el recorrido y acabamos como a las 2 y media de la tarde. A las 7:30 u 8 de la noche del mismo día, inician otra vez el recorrido. Y ya se junta el arriero con el cencerro, y ya se va adelante. Él nos va guiando más o menos con la sonaja, donde, a pa' qué lado le vamos a dar. Los chayacates generalmente van a visitar a las personas que otro día van a dar los bastimentos. Los bastimentos son unos costalillos con tortillas y comida que llevaban los habitantes de Ixtlahuacán al trabajo. Ya en la noche el casero ya le tiene preparado y sus canelitas, su chicune para echarle la canelita y ahí se la lleva hasta las 11 o 12 de la noche. ¡Música!
un poquito antes de las 12 de la noche. Después del recorrido llegan los ayacates a ese lugar, el establo donde nació Jesús, que es afuera de Belén. Llegan los ayacates, se persignan con sus perros. Significa que se van a persignar para poder llegar donde está el niño que tanto andan buscando y se postran ante él. Aquí estamos para protegerse. Te vamos a esconder porque te dejamos que te están queriendo llevar. Y ya de allí, ya la pastorela, acá, con las caminatas. Y ya de ahí empieza ya el rejuego. Con los diablos, que los diablos no dejan llegar a los chayacates. A las puritas 12 es cuando ya uno ya se mete por atrás del pesebre a agarrar al niño. Los ayacates le toman mucho cariño al niño Jesús, tanto es el cariño que se lo roban. Entonces ese es el significado del robo del niño el 5 de la noche por los ayacates, es quererlo proteger de Herodes. De ahí se lo llevan a otro lugar del pueblo que se les denomina Belén. Y ahí lo esconden de Herodes y la pastorela va y lo arrulla, lo deja dormido. Ahí se acaba la actividad del día 5 de enero. A otro día. El 6 de enero a las 8 de la mañana traen la mula en donde van a cargarla con la caja que lleva el tesoro del rico. Después los chayacates y el del tambor van por el mayordomo para que el mayordomo ya ande con ellos en el recorrido. Vámonos.
el mayordomo, que también traen máscaras, están vestidos como mestizos y sus máscaras tienen bigote. El mayordomo que sale ahí en la festividad no es otra cosa más que un hacendado de los que prevalecieron en muchas regiones de Colima. El mayordomo es el rico dueño del lugar donde nació Cristo. Por eso anda en la festividad. De 9 en adelante ya está la gente ya preparando sus lonches, ya porque ya van a venir, los chicos por el lonche. Ya se van a la primer casa donde les van a dar el primer bastimento. Llegan y le bailan al casero, el que va a entregar el costalillo, que va a entregar el lonche. Y se van recogiendo ya los bastimentos, los van cargando en la mula hasta que terminan. Cortito, para que no quede colgando. Como el otro, güey, como el otro. Oh, Valente. Oh, Valente. Dentro del recorrido de cuando van recogiendo los bastimentos ocurre también la coronación de los seyacates. De enero, de la tradición de los chillacates, de los santos reyes, voy a coronar a estos viejos chillacates.
Era la otra. Saca mi dedo, hermano. Era la cabeza. Era la mano. Contigo también le falta. Era la mano. La mano, viejo. Era la cabeza. Está la mano. Está la otra mano. Era la cabeza. Significa que los teyacates se bautizan, como son paganos, son aceptados ya en la religión cristiana. Y a los perros también les ponen, porque son los que ayudaron a encontrar el lugar donde estaba el niño Dios. Aparte, después la corona acá en la puerta del templo, y de igual forma. Ya que terminaron de recoger los bastimentos, vamos por San José y la Virgen. Pero no, alguien más cita, ya te voy a pedir más cita. Se vienen ya acá a Belén. Ya le entregan el niño. E inician una procesión. La pastorela viene cantando desde Belén hasta el jardín principal de Islahuacán. Después los ayacates van por los reyes. Los pastores se vienen con los magos. Donde está una estrella y ahí se ponen. Los chayacates tienen un tapetito que están expulgando. Una pulga, mira, que ya. Tapeistle es una palabra náhuatl que significa cama. Esta parte de la fiesta no es más que un reflejo de la vida doméstica que tenía la población indígena de Islahuacán. Los reyes magos empiezan a caminar cuando viene el ángel jalando la estrella. Llega la mañana, la luz engalana. A los reyes magos los guió la estrella de Belén hasta el lugar exacto donde había nacido Cristo. La luz llegan los tres reyes magos al palacio de Herodes. Y allí Herodes les dice, patatúa. Y patatúa quiere decir que para dónde iban o para dónde van. ¿Dónde es ese lugar? Hay un rey que le contesta que supuestamente tiene una noticia de donde, que nació un niño, un rey. Y que se dice Herodes, dice Herodes, pues los voy a dejar pasar. Los voy a dejar pasar, pero con una condición, que vayan a adorar. A su regreso, me avisan para yo poder ir a adorar. Está bien. Pero lo que quería Herodes era encontrarlo para matarlo. Después de que pasaron por Herodes, ya llegan al portalito. Y no va a estar.
vino el rey Gaspar, vino el rey Gaspar, a verte Señor. Oro, incienso y mirra vienen a ofrecerte, como Dios y hombre, como Dios y hombre, como Dios por dentro. Las Pascuas cantemos hoy en este día, todos adoremos, todos adoremos al niño Mesías. Ese es el centro de la festividad, la llegada de los reyes y la adoración de ellos al niño Dios. Después de la llegada de los reyes, ya sigue que los tlaxcaltecas se roban al mayordomo, sus pertenencias, se roban los caballos. Vamos, troza, ¿eh? Ya que terminan todo eso. Ellos hacen otra ceremonia que es la que es seguramente de origen prehispánico, que es la representación del ciclo agrícola del maíz. Esta es una representación completa que se inicia desde la medida del terreno. Después de la medida ya viene la siembra. Entonces es cuando van a afilar las coas. Después, con las mismas coas, simulan que están haciendo los hoyitos para sembrar el maíz. El chayacate va aventando los chucuhuistes a la gente. Con los chucuhuistles, los tlaxcaltecas simulan sembrar sus terrenos. Es lo que aprovechan para representar al maíz. Luego viene ese lapso en que la milpa crece y mientras el maíz madura, los tlaxcaltecas aprovechan para representar la recolección de miel. Ahorita vienes también aquí. Ya cuando se acaba de sacar la miel, viene la coronación de los tlaxcaltecas. Se juntan en la iglesia los cuatro tlaxcaltecas con las perritas de tejón, y ahí es cuando los coronan los cuatro tlaxcaltecas. Les colocan coronas de pan. Es una manera, digamos, de conversión. Es cuando ya los indígenas dejan de ser gentiles y pasan a ser cristianos. Más o menos como a las 3 de la tarde. Están los tlaxcaltecas cuidando el huerto. Pasa la Sagrada Familia en la huida a Egipto. Al mundo, oh mi Dios clemente,
Entonces ellos, los chayacates, borran el rastro. Para que Herodes no lo encuentre. Van a preguntarle que si no la habían visto pasar la Sagrada Familia. Los chayacates dicen que no saben, son muertos por negarse a colaborar con Herodes, ¿no? Cuando ellos caen, con ellos cae el huerto completo. Es una manera muy práctica, teatralmente hablando, de destruir el huerto. Ya se termina ahí en el jardín, ya se vienen ya acá a Belén. Venites al mundo, mi Dios clemente, vienen a adorarte todos los vivientes. Venites al mundo, mi Dios clemente, vienen a adorarte. Ahí uno destapa los bastimentos. Y a la gente que va llegando le están ofreciendo la comida también. ¡Estos bastimentos! ¡Ay, papá, de aquí se abre! ¡Mira! Y se acabó la fiesta. La fiesta de los chayacates es una de las fiestas más tradicionales, más antiguas de Colima. Es única en México y evidentemente que en el mundo, porque es un caso que no se repite. Aunque hay chayacates en otras partes de México, pero en otras partes de México donde hay chayacates sí son una danza, no es teatro. Hasta otro año, primeramente yo dijeron ahí hasta Muxtla. No, hasta otro año. A México Dios me envió y le estoy agradecido. Soy de Ixtlahuacán, Colima, de ese pueblo soy nacido. En cinco noches estrellada, cantando en la serranía, cansados van los arrieros hasta las doce del día. Ampamutla, Catilé, preguntan los chayacates, ¿dónde encontrar al Dios niño? En las casas y en lugares. Va corriendo el mayordomo, en su caballo muy brioso, mascadas lleva de adornos y su sombrero costoso. Ahí junto al portalito, ya canta la pastorela, arrullando al Dios niñito para que pronto se duerma. Mi pueblo es de origen náhuatl y con mucha devoción, los tres reyes ahí adoran al niño, qué religión. Del mérito 6 de enero es la fiesta patronal de Ixtlahuacán de los Reyes, no lo vayas a olvidar. Ese día tiene belleza, misterio y veneración, no es que le presuma a nadie, pero esta es mi tradición. Oh, yeah, yeah.